Que nos deportaron allá, porque es peligroso igual como acá. Estamos aquí para buscar es porque es la única forma de tener una respuesta clara. Nosotros no podemos aguantar más porque nosotros no tenemos capacidad para aguantar. Nosotros no tenemos nadie que ayuda de nadie. Nosotros si hay gente de buen corazón que pueda traer algo a nosotros, pero no ayuda del gobierno. Nosotros no tenemos nada. Nosotros... Gracias. Nosotros no tenemos nada, ni un centavo para comprar nada. Y por eso nosotros no podemos aguantar más. Nosotros estamos esperando una respuesta más rápida al presidente Biden. No, nomás me digan ya porque digo que no. Pensar, en cada carpa no está sola una familia. Como ahora aquí nosotros estamos 4 familias en esta carpa. No sé, Biden dice la frontera está cerrada, está abierta. Pedimos a las autoridades estadounidenses, al presidente John Biden, que le llegue este mensaje, que por favor nos mande una organización o a las autoridades estadounidenses que nos represente, porque de lo contrario de las autoridades mexicanas, lo único que hemos recibido son indiferencias. Por favor, necesitamos ser escuchados. Ya tenemos 27 días aquí, estando luchando por nuestras propias fuerzas, cuando debemos de ser... El Carlito ya viste, no se quiere agachar. No, le está haciendo su chamba. No se quiere agachar. Aquí bañarse, si te bañas hoy tienes que esperar algunos días para bañarte porque no tienes dónde sacar la plata, eso es entendible. Porque es un derecho migrar y es un derecho pedir asilo.